Nos dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. En la soberanía divina que Dios permitió que Nayib Bukele guíe a esta nación, asignamos ángeles sobre todo su equipo. Compartía con ustedes lo que decían los escribas y fariseos del sacrificio de Jesús el Cristo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, es lo que cantan en los templos de cuatro paredes cuando dicen: una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Por otra parte, otros insensatos cantan: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Ya lo cantaron y lo cantaron hermoso, porque le pusieron melodía y se escuchaba que era verdad su teoría. Mas pregúntale a esos ignorantes que terminaron de cantar: eres santo o pecador, con su misma boca se han de condenar diciendo: somos pecadores. Porque sigan las enseñanzas del Dios del Antiguo Testamento, donde los sacrificios, donde el derramamiento de sangre nunca pudo quitar pecado. ¿Por qué no? Porque el ser crístico es libre por el conocimiento de la verdad. Mis hermanos son libres porque conocen la verdad. Mis hermanos son libres porque saben quién es el camino. Mis hermanos son libres porque saben quién es la puerta. Mis hermanos son libres porque saben quién es su Señor. Mis hermanos son libres porque despertaron del sueño profundo y reconocieron la voz de aquel que los ama. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. De esa cuenta, amados hermanos, es que Cristo debe gestarse en ustedes. Es que Cristo debe gestarse en cada ser humano en todo el mundo. Es que Cristo se ha de manifestar desde el oriente hasta el occidente, desde el norte hasta el sur, donde el mundo ha de testificar que hay hermosos seres extraordinarios en este planeta. Personas que no obran, que no hablan hipócritamente, como hay personas en el mundo que practican la hipocresía. Vean ustedes los que defienden a los animales. Usted hoy va a entender que ellos protegen a su imagen y semejanza. Claro, hay personas que le dan valor a un perro. Hay personas que le dan valor a un gato, pero son los mismos que abortan, son los mismos que matan a sus propios hijos. ¡Qué hipocresía! ¡Qué manera más estúpida de pensar! ¿En qué mente cabe que aquel que protege a un perro, aquel que protege a un gato, es el mismo que sacrifica al embrión que lleva en su seno? Es el mismo que mata el fruto de su amor que supuestamente sintió por una mujer. ¡Wow! Es la torpeza más grande, es la estupidez más grande que tiene el seguidor de Jehová. Aquel que saca leyes en favor de los animales, pero es el mismo que legisla para que se pueda permitir un aborto. Es el mismo que legisla para poder decirle a usted que usted tiene derecho de matar a su propio hijo. ¿Ustedes no se dan cuenta que estos son bestias? Que son los que están en los congresos, que son los que están en las cámaras de legislación de tu nación. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos colocado en lugares
de cargos públicos a personas que nos representan con semejante estupidez en su cerebro? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos colocado en lugares donde dominan a la humanidad personas que carecen de inteligencia, que para ellos es mejor amar al perro, es mejor amar al gato antes que amar a sus propios hijos? No hay responsabilidad, no hay personas con inteligencia que puedan demostrar que realmente tengan algo que aportar a esta humanidad. De esa cuenta es que son los mismos que dicen: ustedes hablan blasfemia. Claro, porque la religión y la política son la misma porquería. Porque el poder coercitivo, porque el poder económico, porque el poder religioso, eso es sencillamente los cuatro poderes de Jehová, de Yahweh, son los que hacen posible que este diablo, que este Satanás, el Dios del Antiguo Testamento, siga gobernando las naciones, siga gobernando a los ignorantes. Pero si usted llega a Apocalipsis capítulo 21, ha sido atado y encadenado. Ahora entonces es el reinado de Cristo. Es la manifestación gloriosa de aquellos que en verdad tienen a Cristo en el corazón. Aquellos que dicen: ya no vivo yo, Francisco, porque Cristo vive en mí. Eso es lo que este mundo necesita. Personas que no tanto leen su Biblia, sino después de haber leído tantos versículos, hoy piensan, hoy razonan: ¿cómo es posible que el sacerdote, que el obispo, tenga que bendecir las armas para ir a matar a otros? ¿Cómo es posible que el pastor tenga que maldecir a su congregación sabiendo que Jesús el Cristo vino para redimir a los malditos? Eso no tiene sentido. De esa cuenta es que es importante para el despertar de la iglesia que los seres humanos tengan que entender que solo es posible llegar a este conocimiento cuando los seres crísticos se levanten del sueño profundo y tengan que tomar una decisión, pero una decisión acertada, al entender que los políticos, que los religiosos, que el poder económico y que el poder coercitivo trabajan para el mismo Dios. ¿Cómo es posible que los soldados, cómo es posible que ejércitos, cómo es posible que policías que dicen cuidar a las personas sean los mismos que los matan? De esa cuenta es que no practiquemos hipocresía. Este es un mensaje entonces a la conciencia de soldados, a la conciencia de personas que han tomado armas. ¿Cómo es posible que usted tenga que defender lo que usted no conoce? ¿Por qué no defiende la vida? ¿Por qué no defiende a los niños de pecho? ¿Por qué no defiende a los jóvenes? ¿Por qué usted debe someterse a esa autoridad que le manda a matar? ¿Acaso no tiene conciencia? ¿Acaso usted no razona? ¿Acaso usted no piensa? ¿Acaso usted no tiene hijos? Deja que los poderosos se maten entre sí si son tan poderosos. Porque es el día en que ejércitos deben levantarse para defender la vida. Es el día cuando policías tienen que levantarse para defender la verdad y la vida. Ya no es posible que sigamos defendiendo a los poderosos. Ya no es posible, porque si todos los seres crísticos que yo sé que tengo hermanos que están con un arma en este momento, yo no debo de llamarlos hermanos, dijo alguien, pero
Yo siempre tengo la esperanza que un día un soldado se levante a defender la vida. Siempre tengo la esperanza que un diputado despierte del sueño profundo. Tengo la convicción que alguien que legisla pueda decir: debo defender la vida. Eso es importante. Pónganle manita arriba. Hagamos que esto llegue al mundo. Sé que hay personas que están comprometidos con la verdad. También sé que hay personas que están comprometidos a defender lo que les pertenece. Usted tiene que defender lo que el Padre le dio. Usted no tiene que defender el trabajo. El día que los hombres dejen de trabajar para las corporaciones, ese día los millonarios pierden todo su poder. El día que usted, en vez de vender sus productos para los millonarios, véndalo a sus hermanos, usted se dará cuenta que las corporaciones se van a terminar, porque las corporaciones son los que contaminan el agua, son los que contaminan las hortalizas, son los que contaminan el medio ambiente para mantener cautivos a la humanidad. El día que los seres humanos se levanten unos a otros, ese día será el día en el cual yo he de decir: Cristo vive. Porque no es posible que las personas prefieran vender sus productos a los grandes empresarios. ¿Por qué no se vuelve usted uno de ellos? No es posible que los seres humanos defiendan a los ricos y hunden a la miseria a su hermano, y que me vengan a decir: he decidido seguir a Cristo. Eso no es posible. No es posible escuchar a un tonto cantar: yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero si aborrece a su semejante, ¿quién es ese ignorante? ¿Quién es ese ignorante que dice que adora a Dios, que siente su presencia, pero que defiende a los ricos, que defiende a los poderosos? ¿Por qué no este día, pastor, evangelista, profeta, tú que dices que amas a Dios, que dices que lo adoras con tu corazón, tú que testificas que sientes su presencia, ¿por qué no nos unimos para poder acabar con la pobreza? Pero no se trata de comida. La gente lo primero que necesita no es comida. La gente lo que necesita es educación. La gente lo que necesita es encontrarse a sí mismo. Acabar con la basura de la educación pública. Porque la educación pública es una basura. Nunca levantará a un caído. Nunca levantará a un hombre. Porque siempre les dicen que son productos de una evolución, que son el resultado de la evolución del mono. Entonces, ¿qué vamos a esperar de un ignorante que le metieron en su cabeza que viene del mono? Por eso la educación pública es una falsedad. Por eso la educación pública debe ser transformada y renovada. Porque la educación pública es una porquería. La educación pública es estrategia de los poderosos para mantener cautivos a toda la humanidad. Esto ha de renovarse, esto ha de transformarse. Maestros, maestras, ustedes que embrutecen a los niños en las escuelas, en los colegios, maestro, usted que se encarga de convertir a mis hermanos en animales, despierta. En el despertar, todos somos llamados a levantarnos a una. Es que no es posible seguir los lineamientos de educación que viene del gobierno.
No es posible, porque se ha demostrado que lo único que hace es convertir a las personas en bestias de trabajo, en bestias para generar dinero. No, si en verdad eres un maestro, si en verdad eres una maestra, testifica a la verdad.